Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenido a este espacio de análisis en temas internacionales. Vamos hoy con Afganistán, un país que ha marcado las últimas semanas parte del acontecer político y noticioso internacional. Hace prácticamente horas salió oficialmente ya el último efectivo militar estadounidense de ese país y ha sido un conflicto que no ha terminado. Demorará mucho tiempo en terminar, pero que en las últimas semanas ha dejado imágenes para la historia. Desde la retirada de este último oficial, un general, marcando la salida, el fin de 20 años de presencia estadounidense en ese país, la celebración disparando al aire de los talibanes, como también todas las dramáticas imágenes que hemos visto, quizás lo más, vamos a decir, lo más sensible, lo más fuerte, las dramáticas imágenes que se han vivido en el aeropuerto de Kabul y el desespero de los afganos ante esta nueva realidad. Hay una serie de aspectos que debemos, analizar. El primero de ellos es la salida como tal de Estados Unidos. ¿Por qué esta salida y por qué 20 años después? Sin duda ha habido un consenso dentro de la élite estadounidense de que era necesario terminar con esta guerra que no había tenido los frutos que se esperaba desde hace 20 años atrás. Y es importante recalcar que la hoja de ruta trazada que Biden ha cumplido se trazó en el gobierno de Donald Trump. Y esto es muy importante porque ha salido el presidente Donald Trump en varias ocasiones criticando este acontecimiento, el hecho de que Estados Unidos haya salido de Afganistán, y se ha olvidado decir muchas veces de que esta hoja de ruta la marcó su gobierno. Biden solamente continuó con este proceso. De hecho, el gobierno que se sentó a negociar con los talibanes fue el gobierno de Donald Trump. Lo otro es qué pasará desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista regional, sobre todo con el tema de Afganistán. Sin dudas es un desafío para la población afgana. Habrá un retroceso tremendo en cuanto a derechos y libertades adquiridas, y para la región va a ser un desafío también importante, porque sabemos que Afganistán tiene fronteras con muchos países importantes en la política internacional, desde China, también con otros países que son muy cercanos, Irán, la propia Rusia. Son fronteras muy porosas, donde más que una frontera física o una frontera administrativa reconocida, estamos hablando de tribus, de grupos, como en este caso, por ejemplo, los pastunes, que tienen mucha relación entre sí. Y puede ser de que toda esta violencia, de que todo este terrorismo, todo esto que muchas veces encarna los propios talibanes, puedan traspasar a territorio de algunos de estos países. Y esto explica de alguna manera la posición que ha tenido China ya de dialogar, de asimilar esta realidad, este nuevo gobierno, y esto se explica en ese sentido. Lo otro es si es una victoria o no de Estados Unidos, porque el presidente Biden lo ha calificado como tal, como una victoria. Sin duda no lo ha sido. O sea, Estados Unidos comenzó hace 20 años una invasión a un país, no pudo derrotar a los talibanes, lo replegaron, fueron hacia las montañas, pero no pudo derrotar a los talibanes. Tuvieron que sentarse a conversar con los talibanes y no fueron capaces tampoco de plantear una alternativa, de establecer un gobierno funcional, un gobierno que no se sumiera, como pasó, en la corrupción y que tuviera aceptación por parte de los afganos. Es una derrota más de la política de Estados Unidos, de la política exterior de Estados Unidos, de la estrategia militar de Estados Unidos, que creo que está muy en consecuencia, o sea, muy conectada con quizás el declive de Estados Unidos como poder internacional.